hoy la quiere mi amigo. Tengo plata que da y soy la y quiere mi amigo. Yo tengo plata que da. We'll be right back.
año es el mejor homenaje y el verso que yo te traje para que lo escuchen todos. Es el amor, amor. Aquí está Adolfo Pacheco de la Sabana, es lo mejor. El mejor compositor de esa tierra que respeto. Ay, señores, me dispensan con un cariño profundo. Aquí está Lisandro Mesa, ese que recorre el mundo. Está entre los 10 o 12 juglares que, a diferencia del músico joven, ahora nuevo bolero, todos son 10, 12 estilos distintos y ahora todo el mundo se parece. Por cierto, Alejo Durán, compadre de Abel Antonio, de los tres eran compadres, Luis Enrique, Abel Antonio y Alejandro Durán eran compadres de Sacramento. Y Alejo, 3 meses antes de morir en el 89, le pregunta: maestro Alejo, ¿y cuál es acordeonero, cuáles músicos son mejores, los de antes o los de ahora? Y Alejo, con su voz tronante, dice: bueno, los de ahora son mejores, pero antes si éramos 10 estilos, éramos 10 estilos. Una vez fue a Sabana del Trampa, lo quemado, antiguo Bolívar, hoy Sucre, y ya con el tiempo, pasando muchos años, que llego yo a ser famoso, ya con el Porro Majagual, que fundé los Corraleros de Majagual, el Grito, Paloma Romera, Ana Felicia, Festival de Guadalajara, ya Abel Antonio en los años 70 estaba como retirado de la grabación. Y lo encuentro yo: maestro, y casi no me conocí. ¿Quién eres tú, mijo? Ay, no se acuerda, niñito. ¡Hombre, Fredito, Fredito! Total que yo estaba en la... y lo llevé a grabar. Y usted fue cuando lo puse, el padre del acordeón, que llevé también a Luis Enrique Martínez. Y grabamos unos volúmenes que se llamaban Los Tres Grandes del Vallenato. Era Abel Antonio Villa, Luis Enrique Martínez y yo. Y en una fiesta de toros, abajo en esas cantinas ambulantes que hay debajo de los palcos de la Corraleja, y dijeron: ahí está tocando Abel Antonio, está tocando Abel Antonio. Y dije: papi, llévame, yo quiero conocer a Abel Antonio. Y llegué ahí. Entonces vi al maestro Abel Antonio. Y entonces yo siempre fui echado para adelante. Y dije: maestro, ¿usted me puede prestarla con Dios, maestro? Niño, ¿tú sabes tocar eso? Sí, maestro. Agarro el acordeón. Yo apenas lo que sabía era la piña madura, que es fácil. Ti, 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 ti. Bueno, tal. Al poco tiempo volví a ver a Abel Antonio en otra fiesta por allá, que se yo, en Pelayo, ¿no? Córdoba, CNT. Y ya yo, entonces, yo, oyendo a Abel Antonio, ya yo tocaba de él la camaleona, la tatatita, una señora que vive en la sierra. Llego a su casa y estaba muy rabiosa. Bueno, entonces la admiración ya por mí, ya yo la tenía sobre él. Bueno, Abel Antonio nos deja que fue la primera escuela que escuchamos, ¿no? Por ser él el primero que comercialmente grabó música de acordeón. Aunque antes habían grabado otros, pero grababan en acetato por encargo, para familia, hacer tantas copias. Pero comercialmente él llegó a grabar para el sello Odeón de Chile, antes de grabar en Puerto, donde grabó todos los grandes éxitos.